El fantasma de la ópera es un melodrama clásico basado en la novela de Gastón Leroux. Una verdadera obra de arte del cine mudo. Uno de los mejores exponentes del terror gótico. Trata la historia de un genial compositor de música, Eric, personificado por Lon Chaney. Vive recluido en las catacumbas del Teatro de la Ópera de París a causa de una monstruosa deformidad en su rostro. Mediante amenazas y atentados, como la araña que cae sobre el público, el fantasma digita la actividad artística del teatro. Enamora de una cantante de segunda línea, Christine Daae, interpretada por Mary Philbin. Con el fin de educar su voz, y además hacerla su esposa, la secuestra y la lleva a los siniestros subterráneos. Es en este lugar donde se produce la famosa escena del desenmascaramiento, todavía considerada como una joya en la historia del cine de terror. La película está filmada en blanco y negro, aunque el baile de máscaras tiene un tratamiento en tecnimascope a dos colores, un logro de avanzada para la época, que muestra por primera vez color en el cine. Esta película está considerada como uno de los clásicos de todos los tiempos del género de terror. Se ha rehecho 6 veces para cine, 2 para TV y un musical para Broadway. La mayoría de estas remakes han dejado de lado el carácter romántico de Eric, que es donde radica la fuerza del personaje, para quedarse con un monstruo deformado y asesino. En próximos programas veremos el resto de la filmografía de El Fantasma de la Ópera.